Porque a veces el pueblo es confundido, a veces la iglesia es atacada por el enemigo, a veces la iglesia es destruida por el enemigo porque le falta el conocimiento de la palabra del Señor, porque le falta el conocimiento de las Escrituras. Mientras más conoces tú de Dios y de la palabra, menos le pecas a Dios. Mientras más conoces tú de la palabra, menos te vas a equivocar. Mientras más conozcas tú de la palabra, menos errores cometerás. Mientras más conozcas de la palabra, más conoces a Dios y más es tu temor de fallarle al Señor. Mientras más conozcas de la palabra, más te vas a enamorar del Señor. Por eso es necesario leer la Biblia. Por eso es necesario congregarnos y recibir un mensaje. A veces tenemos el concepto de que la predicación no importa, que la predicación es aburrida, de que no me gusta estar en las prédicas, pero serás siempre un ignorante de la palabra. Y siempre serás una presa para el enemigo, y el enemigo te va a hacer como quieras porque no aprendes la palabra.